Muy buenos días a todos. Ya es sábado, es el primer fin de semana del año 2017. Primer fin de semana, primer sábado, primer todo, porque hoy comenzamos una nueva historia. Hoy queremos ser conscientes. Estar con nosotros Rocío Benavente, Mental Coach, que nos va a explicar qué es esto del año chino. Porque con el gallo. Pues fíjate, ya nos vendrá a explicar, pero por lo que he leído, se caracteriza por ser un animal fuerte de alguna manera y se relaciona con que este año va a ser un año complicado, precisamente. Entonces, mira, va a ser un año difícil, no nada más en México. Vamos a ver qué nos dice. En el mundo. ¿Qué nos dice Rocío Benavente? Pero sí pinta medio duro. O sea, sí, yo entiendo, medio duro, medio complicado. Creo que el año lo empezamos así, con muchísimo miedo, con mucha expectativa de qué va a pasar. Y pues si nos clavamos en eso, evidentemente, digo, ya hay la predicción y tú todavía le echas de tu cosecha, no, pues entonces sabes que mejor ya no salgas de la casa. Ahora, entonces, oye, y fíjate que sí te llegaron audios de no salgan y no sé qué. Dios, yo también bendito. Digo, a ver, ok, sí hay algo, pero tranquilos, también están las autoridades haciendo su chamba, también nosotros podemos poner nuestro granito de arena, tampoco es como para alarmarse y decir, ahora sí, ayer me llegó una cadena de toque de queda en Puebla a las 5 de la tarde. A ver, no, o sea, tranquilos. Oye, no se comparen con otros países. Sí, porque y otros estados, o sea, a ver, tranquilos. Sí pasó, sí hubo ahí algunos disturbios, pero ya están haciendo cada quien lo que tiene que hacer y nosotros desde los hogares hay que poner nuestro granito de arena y también esto de no creer y no dejarnos llevar por todo. Medios, seamos responsables. Claro, también eso, lo que yo te decía, hay que aprovechar los micrófonos para no alarmar y ahora que tenemos todo esto de Facebook en vivo y Twitter y transmisión, hay que hacerlo, ¿no? Está bien, desde donde estamos, pero tampoco hay que hacer pues una tormenta ahí donde no, pues, distorsionen y en la medida de lo posible más. Que no estén compartiendo como ese tipo de memes, pues mejor, ¿no? O sea, sí, yo creo que pararle de ese lado ya. Cuando tú compartes un meme, te causa gracia y al mismo tiempo estás fomentando eso, ¿no? Sí. Y de verdad yo luego los veo y digo, ay, Dios mío, entonces no hay que quejarnos. A mí sí me da algo que el mexicano tal, pues sí te pones la camiseta porque sí somos mexicanos. No, pero ya, oye, eso de burla de uno mismo, ya estuvo, sí, ¿no? Sí. Yo creo que hay que empezar a hacer conciencia. Pues no te quejes, pero te estás riendo, ¿no? Me causa mucha gracia y entonces ya es fácil desde la comparo. Pero estás participando. Hacerlo, o desde tu computadora o desde donde estés, es bien fácil retuitear o publicar o compartir cosas que primero analicen. Sí. ¿No? Analicen. ¿Y sabes también por qué? Porque algo que te puede generar, no sé, risa, pasan dos días y ya la situación empeoró. Y entonces ya tú cambias toda tu conversación y entonces ya empiezas a decir, no, pero el país y México y yo. A ver. Si no sabes, mejor no. Tres días antes estabas a favor y te estabas muerto de risa, ¿no? Entonces, claro. Mejor, stop, hay que detener. Pero es que a veces somos bien feos y acéptenlo. Por favor, analicen bien lo que están haciendo. Y bueno, esto del año chino y que también tiene mucho que ver, fíjate, con que tu fecha de nacimiento, por ejemplo, allá vamos como a la parte individual, ¿no? Por ejemplo, está el año del perro, ¿no? Y pues si te tocó, pues habrá que ver, ¿no? Ustedes al ratito que nos diga Rocío Benavente, ¿qué años entran en el gallo de fuego? Entonces, ay, Dios. Pues eso se va a poner fuerte. Este es nuestro año. Exactamente. Hay que amarlo, quererlo, aceptarlo y no clavarnos en esto de si ya la predicción dice que va a explotar, no sé qué, a ver, o sea, hasta que pase, ya vemos qué sucede. Pero si nuestro pensamiento empieza a generar esto de me enojo y no seguro va a ser difícil y la economía y no sé qué, ahí ya empezamos mal. Porque estás haciendo pues fuerza, digamos, le estás dando poder a tu pensamiento, en lugar de decir, bueno, pues va a pasar lo que tenga que pasar, yo voy a vivir el aquí y el ahora, como decimos, sí, en nuestra cápsula. Porque eso es lo único que tenemos, ¿no? Y hoy. Aprovechen la oportunidad de vida que tenemos diario. Así es. Venga lo que venga. Oye, ¿cómo se dice? Ya terminó el 2016, ahora en el 2017 es un nuevo libro, es una nueva historia. Oye, hay que escribir nuestra propia vida. Y lo que ya no fue, no será.
Y lo que ha de ser, qué bueno. Si se da, qué maravilla. Oigan, ¿qué les parece si vamos a escuchar a Gaby García con Paternidad Consciente, hablando de verdad, la palabra consciente, también pocas veces reparamos en ella. Sabemos qué es, ajá, de verdad. Entonces, hay que echarle más coco, señores. Pues hay que poner mucha atención a Gaby García. ¿Qué te dije? Hasta que no terminaras de comer no podías ir a ningún lado. ¿Quieres que vaya por la palita, verdad? No es posible que llego de trabajar y tú aún no puedes terminar la tarea. Pero el cinturón es mágico, vas a ver. Qué bueno que estas eran otras épocas. Hoy es tiempo de una paternidad consciente. Todos los papás quisiéramos tener una varita mágica para que nuestros hijos nos vieran tan pronto giráramos órdenes. No existe tal varita mágica, pues estamos tratando con personas, no robots. Pero sí existen varios tips que nos pueden ayudar cuando necesitamos que nos hagan caso. Principalmente, tener una actitud compasiva, amorosa y respetuosa, más que una imperativa, amenazadora e imponente. No es lo mismo llegar mientras ven la tele y apagarla a la mitad del programa sin decir agua va y empezar a girar más de dos órdenes gritando como: ¡niños, ya es hora de dormir, recojan sus cosas, pónganse la pijama, lávense los dientes y métanse a la cama! A acercarnos, ver en qué va el programa, avisarles con respeto que cuando termine vas a apagar la tele y hacerlo en cuanto termine. Tomarlos de la mano y decirles: vamos a recoger sus cosas de la sala. Acompañar y de ahí, ahora vamos a ponernos la pijama. Luego llevarlos a lavarse los dientes y acostarlos. Los niños menores de años, su cerebro no tiene desarrollada aún la capacidad de autorregulación como para recordar más de tres órdenes y ejecutarlas sin ayuda. Si todos los días de pequeños hacemos eso con ellos, cuando tengan 7, habremos creado el hábito y empezarán a crear algunas de esas cosas por sí mismos. Si no lo hemos hecho hasta ahora, pues es buen momento de empezar. Un tip importantísimo al dar una orden es hacer contacto físico con el niño, tocar su hombro o brazo y mirarlo a los ojos mientras das la orden. Mientras más fuerte sea tu conexión amorosa con tus hijos, mayor probabilidad tendrás de que te obedezcan. Soy Gaby García, tu guía en paternidad consciente. Exa 98.7, la frecuencia que abre tu conciencia. Bueno, pues escuchamos que hay que predicar con el ejemplo, porque, ay, sí, la verdad, yo sí a veces quisiera ser maga y ser una hada madre. Ay, con una varita mágica, a ver, tun, tun. Pero pues no. Y que te tendrían a la primera, pero no, o sea, por eso también, ser papá es como todo un reto, ay, diario, ¿no? Cada minuto, cada segundo implica un reto, entonces. Una enseñanza. Una responsabilidad gigante. Como responsabilidades, cómo vamos a vivir este 2017. Hoy estábamos leyendo algo bien interesante acerca precisamente de este año de el gallo de fuegazo. Que dice que debes utilizar como ropa, como accesorios, como hasta en tu misma casa, los colores que simbolizan el elemento tierra. O sea, que puede ser un amarillo, el ocre o el marrón. Que si tienes cosas de oro, pues qué maravilla, ¿verdad? Nos colgamos todo. Entonces, por ejemplo, cuando se usa el rojo, que simbolizaría al fuego, y el blanco, que sería como el metal, o sea, junto los dos, es importante ponerle como este toque de tierra, amarillo, ocre y marrón. Por ejemplo, en la ropa, ahora que se vale vestirte como caja fuerte, está bueno, ¿no? Está de moda. Porque puedes hacer todas estas combinaciones. Ahora, ¿para qué se dice que funciona? Pues para el flujo de energía. O sea, muchas veces también te dicen, ¿no? Del color que vienes vestido, depende la energía. Que hoy venimos, ¿qué? Tú apagadas. Digo, apagadísimas. ¿Tú? Es que son los tristes por todo esto. Necesitamos como un poco de luto. No, la verdad es que coincidimos. Pero el negro también es muy elegante. El negro, bueno, aquí estaba leyendo también que si usas, regresamos al blanco, ¿no? Que es el metal con verde que simboliza la madera. También ahí le tendrías que introducir el elemento de agua, o sea, el azul o el negro, fíjate. Ah, ya ves. Entonces, podemos ir haciendo esas combinaciones
Y la cosa es llenarnos de buena energía, y la buena energía, pues sí, la puedes obtener a lo mejor de accesorios, de la ropa y demás, pero esa también la creas tú mismo. Eso te iba a decir. Y mira, ahorita que venga Rocío Benavente y nos explique todo eso, también nosotros hay que darle poder, lo que decían nuestros pensamientos, no porque te digan que el rojo va a ser el amor o el fuego, no sé qué, tú también. Me encanta, porque en el año nuevo. Todo el mundo de rojo. No, yo sé. Espérate. ¿Sí o no? ¿Cuántos aplican? Entonces, como santa, pero como de que el rojo, que si el amarillo, que si el no sé qué, creo que uno hace su propio camino, ¿no? Con así sus es. Acciones. Pero entonces, una ayudadita. Pues ya cómprense un chon de múltiples colores, porque les van a venir todo. Y estuvieron cadenas, ¿viste? De todos los colores. Sí, colores. Nada sexys, por cierto, pero bueno. Ustedes, lo importante es que sea feliz, que le ponga el color a la vida del que desea. Y antes de continuar, le quiero mandar un saludo a todas las personas que nos están escribiendo por Facebook. A ver. Ivonne Pedraza, una excelente amiga que está de vacaciones aquí en Puebla. Te mando un besote, amiga. Nos visita de Monterrey. Ramoncita Ramírez, otro beso, mis excelente maestra. Maripaz Tapia Medina nos dice: excelente programa, feliz 2017 a las comunicólogas del programa y que Dios nos las bendiga. Muchas gracias. Sí, gracias. Todos los días la necesitamos, y también que Dios nos las bendiga a todas. Y bueno, pues vamos a continuar. Karen, ¿qué te parece? Sí, recomendamos qué hacer, ¿no? Fin de semana. ¿Qué día es? No, pues es sábado, ¿verdad? Sábado 7 de enero. Primer sábado del año. Y domingo 8 de enero, ¿qué actividades podemos realizar en Puebla? Aprovechen, porque ya, evidentemente, el lunes regresamos a la normalidad. Ya no va a haber foquitos, ya no va a haber arbustos, sí, nada. Entonces, vamos a escuchar qué tenemos. Esto es Ser Consciente con Ulvia Barranco y Karen Mendizábal. Pues ya escuchamos que hay muchas actividades que hacer este fin de semana. Y lo que decías, hay que aprovechar los últimos días de iluminación, sí, y de este ambiente navideño, porque ya, ahora sí, el lunes todo se acaba. Y recorran la ciudad. Digo, también no hay que espantarnos y ahora sí, este fin de semana no salimos ni nada. Hay que ir donde tengamos que ir sin espantarnos, con seguridad y bien abrigados, porque la nochecita, Karen, ya sí, fíjate que sí está como bajando la temperatura. Entonces, Villa Iluminada, creo que vale la pena ya, pues las últimas dos noches, hoy y mañana, el lunes, esto se acabó, y hacer otras actividades. Lo que no se ha acabado es el Maratón Guadalupe Reyes. Ese, ¿cómo nos afectó? O sea, todavía hoy, todavía mañana, todavía la semana que entra. Esa es la mejor. Esa es la mejor noticia, no. La mejor noticia es que tenemos un regalo para ustedes. ¿Y sabes de qué se trata? Pues de una rosca de Reyes buenísimísima, que está rellenísimísima también. De cosas bien light. De cosas light, ¿no? Como el chocolate, como puede ser la nuez. Entonces, los carbohidratos no pueden faltar en estas fechas. Aprovechemos estos 95 años de tradición de la panadería La Blanca, que bueno, pues siempre se ha distinguido también por hacer estas ricas roscas. La primera llamada, o sea, la primera persona que se comunique con nosotros al número 242-2237 y 230-0207, a cualquiera de los dos números, tiene su rosca. Ojo, porque hay que ir por ella hoy. Entonces, solo es válido. Ustedes pueden, si realmente van a ir por ella, entonces comuníquense con nosotros y tienen su deliciosa rosca en casa para pasarla con la familia. Y 95 años de tradición. Wow, ya toda una vida. Generación y generación. Sí. Al ratito les decimos quién es el ganador, que creo que ya hay, pero para que nos den su nombre. Bueno, lo pasamos. Así que ya no hablen. Bueno, háblenos para dar saludos, pero ya me pidan la rosca porque ya se acabó. Ya hablando de saludos, antes de que ya entremos de lleno con el Año de Fuego y Rocío Benavente, que ya está con nosotras, le quiero mandar un saludo muy especial a Juan Carlos Andrade, mi pollito, mi mejor amigo, mi hermano. Hoy es su cumpleaños. Entonces, pues a veces lo odio, ¿verdad? Un poco, pero bueno, del odio al amor dicen que hay un paso. Y ya llevamos 15 años de hermanitos, ¿tú crees? Todos nos dicen que algún día terminaremos juntos. Yo les digo que no. No creo. No, la verdad es que no. Pero ¿sabes qué? Porque ahí es cuando dices, no, como que no se ve muy bien la amistad hombre-mujer, y siempre los relacionan con que hay una. Es difícil. Hay algo más. Acéptalo. Sí, es difícil, pero no imposible. Y la verdad es más como el machismo y cómo te ven y todo eso. Pero sí, de verdad, sí existe una amistad sana sin querer nada. De verdad, esa amistad. Además, no es mi tipo. Amigo, te quiero. Creo que no, tampoco. No, yo creo que por ahí no va. Pero oiga, te queremos. Felicidades.
Pollito. Y pues ahí les va esta canción para ir entrando lleno en aquello de cerrar ciclos. ¿Cómo hace falta? Todo en su lugar, porque todo de verdad sí tiene un lugar en la vida. Escuchen, entonces, amigos, hay que cerrar ciclos. Y le damos la bienvenida más adelante a Rocío Benavente. Así es. Ser consciente. Hola, amigos de Ser Consciente. Hoy hablaremos acerca del Año Nuevo Chino, el Gallo de Fuego. Seguramente has escuchado hablar del famoso Año Chino, un ciclo que comienza el próximo 28 de enero. El Año Nuevo Chino, conocido como la Fiesta de la Primavera en China o como Año Nuevo Lunar en el extranjero, es una festividad conocida mundialmente y se basa en el calendario lunisolar. Este año se dice que será regido por el Gallo de Fuego. Se dice que será un año muy vigoroso y motivador, de muchos autoritarismos, que traerá enormes problemas. Las naciones se dedicarán a la llamada línea dura. Los gobiernos de todo el mundo templarán sus gargantas, doblarán sus músculos y harán amenazas. Pese a lo anterior, hablando de modo genérico, la paz se mantendrá. El gallo es un excelente administrador. Orden, control y planeación estratégica son las lecciones. Será un año donde la diplomacia tiene mayores probabilidades de ganar. Se trata de una ave muy fértil, donde se puede encariñar con la vida hogareña, y si estás solo o sola, tendrás mayor chance de hallar con quién formar tu familia. Podría ser un año afortunado para las empresas mixtas, para formar alianzas, para ensanchar su círculo de amigos. El zodiaco chino para el 2017 augura confianza general que puede conducir a nuevas y atrevidas empresas. Color, drama, pero se recomienda una dosis de sentido común y valores de eficacia comprobada, los que nunca pasan de moda, de tal forma que evitemos búsquedas inútiles. Los avances médicos son probables. Viejas drogas y medicamentos serán rechazados en favor de alternativas mejoradas. El gallo o pollo de fuego es intenso, enérgico y un líder natural. El siguiente año correspondiente a este signo será el 2017. Le sigue el 2077. El anterior fue 1957. Así que sé consciente y decide cómo quieres definir este año. Recuerda que tú tienes el poder de hacer del 2017 y de cada día de tu vida el mejor momento para comenzar de nuevo. Iniciamos nuestro tema en Ser Consciente. Muy bonito día. Exa 98.7, la frecuencia que abre tu conciencia. Ay, pues ya está con nosotros Rocío Benavente, un placer. De verdad que hasta que se nos hizo, chido, porque traigo. Oye, sí, parece que estás como los programados, ¿verdad? Que se nos hizo. Sí, que se nos hizo. Es que la verdad que tiene 6 meses, yo mucho creo que. Tiempo. Es que no, ¿sabes qué? Cuando me programaban yo ya tenía compromiso y demás. Pero bueno, vamos al tema, al importante. Sí, porque se nos acaba el tiempo. A ver, Rocío. Primero, el gallo. ¿Qué es el año chino? El año chino, gallo de fuego. ¿Cómo es que se da eso? Es el año chino. Mira, en China, desde Buda, hizo una vez Buda un concurso y puso a todos los animales a competir a ver quién ganaba. Los 12 primeros animales que ganaran iban a ser los que él iba a utilizar. Entonces, todos los animales empiezan a correr, ¿sí? En una carrera estrepitosa, el dragón, el tigre, el león, el oso, la jirafa, sí, o sea, el gallo, el cochinito, todos, la rata, el búfalo. Entonces la ratita le dice al búfalo: oye, búfalo, no seas mala onda, mira, ve el dragón, ve el tigre, sí, hasta el conejo corre más fuerte que yo, dame chance, súbeme en tu lomo, llévame, sí, y ya yo te agradeceré mucho. Entonces ahí van corriendo todos los animales y cuenta la leyenda que justamente al momento de atravesar la meta, el búfalo iba a entrar primero, pero la rata, que es astuta, brinca y atraviesa primero. Entonces el año nuevo chino empieza con la rata. Por eso le dicen ratas. Y la rata siempre está en deuda con el búfalo. Entonces cuando es año del búfalo, la rata tiene que hacer mucho trabajo. ¿Qué es esto? Es la energía y el temperamento de cada animal, ¿sí? De los que están, que componen el año chino, que son 12, compuestos en 5 periodos que cumplen 60. O sea, 60 años se cumple todo un ciclo
de lo que es la astrología china. Y esto tiene que ver con las energías, cómo fluyen, cómo corren. Y es la energía, el temperamento que se mueve en el ambiente. Ahorita estamos en el mono de fuego, ¿sí? Este año es el mono de fuego. Y tú has visto que un mono de fuego es, haz de cuenta, un King Kong. Un monito de agua, ¿sí? Porque hay cinco elementos. Por eso son cinco años. Un monito de agua que es como un mono tití, pero el mono de fuego es King Kong. Y este año, y sobre todo ya cerrando el año, ha sido muy fuerte, mucha limpia, mucha depuración, porque además es mono de fuego, yang, la energía yin y yang. La energía yang es la energía fuerte, la energía masculina, la energía que arrasa. Entonces hay mucha depuración. Aventó mucho fuego. Hay mucha depuración y es a nivel mundial. Oye, y lo de las elecciones, sí, claro. Todo repercute, todo es energía. La gente no lo cree porque la gente está acostumbrada a lo que veo y a lo que toco. Claro. La gente no entiende que somos energía, no entiende que somos frecuencia, no entiende que nos sintonizamos. Nosotros estamos sintonizados en una estación de radio. Quienes estamos sintonizados estamos en esta frecuencia, y en esta frecuencia, sí, estamos hablando sobre un tema, entonces estamos igualando. Lo mismo pasa con el ser humano, te iguala la frecuencia. ¿Qué escuchas? ¿Radio Miseria? ¿De qué hablas? ¿De qué te quejas todo el tiempo? Claro. O sea, es en la frecuencia que tú te encuentres. La energía de los animales, de acuerdo a la astrología china, tiene que ver con esa frecuencia y tiene también que ver con las orientaciones y direcciones. Los chinos, el Feng Shui, lo hacen mucho dirigido hacia las ocho direcciones y ocho orientaciones. Si tú ves la ciudad de Hong Kong, está perfectamente bien orientada y dirigida de acuerdo a las direcciones de la astrología china con el Feng Shui, y es una ciudad productiva de dinero, de creatividad, de mucho avance. No, pues hay que hacer algo. Pero la gente no, es que se hace en todo el mundo, pero la gente no lo cree, ya te dije, la gente nomás está acostumbrada. Ver para leer. Es que China está bien lejos, sí, a mí que me importa. La energía entra en todo el mundo y realmente, mira, yo llevo trabajando con esto 25 años y me doy cuenta perfecto. Yo llevo una estadística de cada año, por lo menos ya le di dos vueltas. Sí, y sí influye totalmente. Me doy cuenta perfectamente cómo influye, cómo afecta, sí, el temperamento y la energía de las personas. ¿Tiene que ver las características de estos animales? Bueno, claro, tiene que ver la característica, ¿no? Todos tenemos que ver características. Mira, la astrología china es un poco complicada porque no es el mismo año siempre, ni tampoco el mismo elemento. Los que nacieron en 0-1, ¿sí? Son metal. En 2 y 3, agua. 4 y 5, madera. Ah, okay. 6 y 7, no año, es? Terminación de año. Los que nacieron en el 70, o 71, o 60, o 50, 0. Terminación 0-1, metal. 2-3, agua. Yo soy agua. Eres agua. ¿Sí? Bien transparente. 4 y 5, madera. 6 y 7, fuego. 8 y 9, tierra. Okay. Entonces son los cinco elementos que mueven, ¿sí? La astrología. ¿Qué relación hay con el zodiaco? Porque ahorita que dijiste, o sea, que mi terminación 2, agua, en el zodiaco que yo conozco, soy agua también. Mira. ¿Se relaciona o no? Tiene que ver un poco, ¿sí? Tiene que ver un poco, sí, claro, con el temperamento de cada animal, tiene que ver mucho, pero no necesariamente. Más bien esto tiene que ver con el comportamiento, porque te voy a decir una cosa, el signo del zodiaco también son 12 signos, pero tú no eres un solo signo. Por ejemplo, yo soy Capricornio, pero mi ascendente es Escorpión. Por el horario en el que nací. Por el horario en el que nací. Entonces, de acuerdo al horario en que nací, mi ascendente es Escorpión y la gente capta la energía de Escorpión. Y el verbo de Escorpión es yo transformo, porque yo trabajo la astrología con física cuántica. Entonces es yo transformo, no es la carta astrológica tradicional y común, sino es utilizar el verbo para crearte y recrearte en tu propia energía. Lo mismo tiene que ver con el chino. Oye, y hablando de recrearte, por ejemplo, ya escuchábamos que este año va a ser complicado, que para el gallo de fuego también es algo
pues que va a ser de renovarte, de afrontar cosas. Y hemos visto, cerramos el año de manera complicada. Vea, pero lo estamos cerrando, lo estamos cerrando con el mono. Ahora sí que con la colita del mono, pero está depurando cañón. Oye, pero traía mucho. Pero va a empezar también complicado. O sea, ¿qué hacer, por ejemplo? ¿Qué hacer para que cada uno, digamos, renueve su año, sea lo que te pueda predisponer? Mira, o lo que se caracteriza. Lo que es clave que tienes que hacer es tirar lo que ya no uses. Tu casa es un mapa, ¿sí? Entonces tu casa está dividida por zonas, porque son direcciones y orientaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes el cuarto, aquí en México se acostumbra mucho tener el cuarto de los tiliches, de los trebejos, sí, y de todas las porquerías habidas y por haber. Bueno, ¿qué crees? Ese cuarto a lo mejor es la zona del amor y te va de la fregada. ¿Por qué? Porque la energía está ahí. Porque no has limpiado, claro. Porque no has limpiado. Tienen de aquí al 28 para tirar todo lo que ya no uses. Aprende a dar. El novio que tienes también, ya cámbialo. Mira, te voy a decir una cosa. Nosotros no sabemos dar. Nos encanta recibir, pero no sabemos dar. ¿Y sabes qué es lo más preciado que uno tiene para dar? El tiempo. Claro. Uy. Porque ese no regresa. Porque ese no regresa. Eso. Nunca. Y el tiempo que yo te dé es lo más valioso del mundo. Y la gente eso no lo valora. Claro. ¿Sí? La gente eso no lo ve. Al contrario, le enoja. ¿Por qué? Porque no entienden. Y luego muchas veces también por eso ni siquiera entienden el trabajo que hacemos quienes nos dedicamos al coaching, quienes nos dedicamos a todo esto. El tiempo cuesta. Claro. Pero lo perdemos, ¿sí?, mucho. Rocío. Ah, sí, no. Un día me invitan a hablar sobre distinciones. Hay una distinción que se llama brújula tiempo. Los chinos manejan perfectamente bien la brújula porque saben la dirección en la que se mueve la energía. Nosotros la brújula todos los días nos paramos y la movemos para ver qué hacemos. Y perdemos el tiempo dando 20,000 vueltas sin encontrar una dirección. Por eso los chinos saben a dónde van, porque utilizan la brújula y saben qué dirección tomar en la vida. Sí, nosotros debemos de aprender a tomar dirección en la vida, y entonces el tiempo lo enfocas hacia la dirección. No sabemos hacerlo. Eso es bien importante. Un día hablaremos sobre eso. Sí, que eso. Te pongas metas y sepas que eso es, claro, lo que vas a hacer. Claro. Y la gente, no, es que hoy me levanto. Bueno, pues hoy como que me da ganas de esto. Entonces la brújula se mueve para un lado, hoy para el otro. No, los, o sea, chinos. No sabes qué es lo que no quieres. Sabes. Los chinos se mueven mucho por la brújula y manejan las 8 direcciones. Que son norte, sur, este, oeste, noreste, sureste, poniente y oriente. O sea, manejan las 8 direcciones. Y de acuerdo a esas 8 direcciones, entra la energía. Y como viene la energía, como va entrando, es lo que te ayuda. Y en cada parte de tu casa, o sea, claro, en la sala. En la sala. Cámara, en todo, por en eso todo ahí cada ocho. Año hay que checar. Mira, cada año hay que limpiar la casa y cada año hay que reacomodar las cosas y tirar. Se hace un estudio realmente, pero la gente tampoco eso quiere. La gente quiere todo gratis y sin invertir. Y te voy a decir una cosa, quieren fácil o quieren comprar la revista. La revista que venden ahí, a ver qué dice la revista o a ver qué dice el internet. No se confíen, créanme, yo llevo más de 30 años estudiando esto, ¿sí? Y yo estoy en la Asociación Internacional China, donde yo compro el libro, especialmente me lo mandan, ¿sí? ¿Por qué? Porque está hecho con todo el estudio y todas las direcciones que son adecuadas para esto. Por ejemplo, no es la revistita. Luego yo leo la revista y digo, esto está mal. ¿Y sabes qué? Que la gente confía y agarra la información. Pones cosas donde no debes de poner y entonces ahí estás dándole en la torre, ¿sí? A lo que estás acomodando. Entonces te empieza a ir mal. Entonces dices, ay, no sirve, lo acomodé, esto no sé, que esto, que el otro. Pues lo pusiste mal, simple y sencillamente. Lo pusiste al revés. Los chinos para todo, mira, para todo utilizan, ¿sí? El Feng Shui, ¿sí? Y tiene mucho que ver con la astrología. ¿Dónde oriento? ¿Dónde pongo? ¿Qué me toca? ¿Qué estrellas son buenas este año? ¿Qué animales no me afectan? Y demás. A ver, en esto de los animales, vamos a las características del gallo. Vamos a ver el gallo. ¿Qué pasa ahí? Mira, es gallo de fuego. Haz de cuenta que el gallo de fuego, mira, el gallo de tierra es como mamá gallina, gallo de corral, ¿sí? No, pero el gallo de fuego es un gallo de pelea. Está suelto. No, gallo, los que pones en la pelea. Pelean. Fuerte, hombres o mujeres que hasta se cortan el pelo. Yo conocí a varias personas y sin darse cuenta se cortan el pelo y se lo pintan como el gallo. Ya ves que trae acá su cresta. Y luego yo veo y digo, de seguro es gallo. Ay, y no. Le pregunto, ¿cuándo naciste tal fecha, checo? Y si es gallo de fuego. ¿Por qué? Porque la neta iguala.
Claro, la energía es inconsciente, de alguna manera. A nivel inconsciente, a nivel inconsciente lo haces. Entonces se iguala. Cuando se iguala, bueno, pues ahí está, ¿no? ¿Qué viene el gallo? El gallo, mira, ¿sabes cuál es la ventaja de este año? Que es gallo de fuego yin. O sea, es una energía más suave que la que acabamos de vivir. Ya no es yang como la del mono. Sí, bueno, este año fue yang. Es yin. Esa energía es un poco más suave. ¿Qué es el gallo? Mucho trabajo, ¿sí? El gallo no puede estar quieto, es trabajo, es gallo de pelea. Tomemos en cuenta el fuego quema, el fuego arrasa, el fuego devora, o sea, muchos movimientos, va a haber muchos movimientos, vamos a seguir con ajustes, ¿sí? Pero está suave, o sea, ya viene más tranquilo, ya empiezan a sentarse las cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Conectarte, utilizar tu brújula, encontrar una dirección y darle para allá. No estarte perdiendo, ¿sí? En discusiones y que ya me mandaron y que el mensaje. Ha sido un caos toda esta semana. Eso es lo que hablaba, sí, pues las venía escuchando. Ha sido un caos toda la semana con los mensajes. O sea, se saturaron los teléfonos con memes, mensajes audios, catastróficos, todo. Memes, esto. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? Pónganse a trabajar. En serio, agarren su brújula, direccionen, ¿sí? Y pónganse a hacer lo que tienen que hacer. Dejen de estar cayendo en la catástrofe. ¿Por qué? Porque lo entonces nos volvemos cómplices. Eso es porque lo que con es. El pensamiento estamos mandando más violencia. Y ahí pierdes, o sea, regresamos al mismo. Estás perdiendo el tiempo. Y además lo estás colaborando. O sea, estás colaborando, estás para generando pánico, para etcétera. Generar pánico, ¿no? Colectivo. A ver, ¿por qué no nos sumamos para la contraparte? O sea, ¿por qué no nos sumamos para bajarle dos rayas? No quiere decir que estés zen. Quiere decir, a ver, ponte a hacer lo que tengas que hacer. Agarra tu brújula. Tú tienes una dirección en la vida. Síguela. Y si no tienes, no, pues encuéntrala. Búscala, sí, o sea, pero súmate a hacer cosas positivas, súmate a darle a la gente, no le quites, ¿sí? O sea, porque lo que estamos haciendo no está bien hecho. Sí. Lo que estamos, o sea, la gente piensa que por ir a saquear tiendas, ¿sí? Porque es, ya van a resolver el problema. Ya, no, señores. Tú no sabes si está ahí tu tía, tu abuelita, tu mamá, porque además se meten a tiendas populares donde va gente que tiene necesidades. Bien. ¿Y qué es lo que pasa? Dañan, lastiman. Tú no sabes si está ahí alguien, llegan, un balazo, ¿sí? Una herida, una lastimada. Y o no sea, pensamos en el más allá, en las no consecuencias. No piensas en las consecuencias. Solo en el además, momento. La gente que agarra y se roba un televisor, un dulce, ¿sabes qué está haciendo? Generándose un karma. Claro. Sí, y ese karma viene por, lo vienes heredando. Y luego, ¿por qué te va mal en la vida? Pues, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te estás robando? No es que me lo merezco, no te mereces. Ojo, sí, como no, haya sido, es que si te mandaron a hacerlo, si no. Y aunque te hayan mandado, sí, nadie te puede mandar a hacer algo que no. Al rato te mandan matar. A veces, que si no me dan 800 pesos, tengo que matar a 10. Oigan, ¿qué les pasa? Al final tú decides. Mira, tú no decides. Hay conciencia. La gente tiene que despertar en conciencia. La única manera es aprender, estudiar, prepararse. Siempre lo he dicho, las cosas no son gratis. No, y que aparte no se trata pues de regañar, ¿no? Sino de esta parte de generar conciencia, de despertar. Despertar conciencia y que te des cuenta y que dejes de estar dañando a tu sociedad, que dejes de estar dañando al sistema. Oye, Chío, rapidísimo, algunos tips a lo mejor para que la gente no se sature de esta carga negativa, de lo que sí, está pasando. Rápido. ¿Con qué animalitos nos juntamos? ¿Y qué hacemos desde conviven nuestras con casas? Los 12, finalmente conviven sí, con todos. Te voy a decir una cosa. ¿Qué hacer? Lo que sí tienes que hacer. A ver, el 21 yo voy a dar el curso de astrología china. A ver, échate, el 21 sí, eso, de enero. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sacar, limpiar tu casa, tirar todo lo que ya no uses. Eso es clave, eso es fundamental. Dar algo a los demás, ¿sí? Pero dar algo que valga, no. ¿Ves? No, que lo que me sobra, lo que ya no uso, eso lo regalo. No. Aprende a dar calidad, aprende a dar realmente algo que valga. Esas son las claves para empezar bien el año. ¿Es cierto que lo que no usaste en un año ya no sirve? ¿No te sirve? Lo que ya no usaste en un año ya energéticamente ya no te pertenece, ya ni... Uy, ya imagínate ni, cuando, lo que guardas, voy a adelgazar. No, no, pues de verdad, la talla 3, la talla 5, la talla 7 por si algún por día, sí, ¿no? Pues no es así.
Oye, ahorita, por ejemplo, de Día de Reyes, yo hice algo con mi hija muy, muy bonito. Lavamos los peluches y en los altos, cuando vemos niños, los vamos regalando. Pero están lindos. La gente igual puede hacer eso, depurar en su casa peluches, ropa, y no necesitas ir a lo mejor al orfanato. Desde ahí vete aprende a soltar. Los altos y les estás enseñando a tus hijos, sí, desprenderte, compartir. Sí. Porque a veces a ver, no ¿qué comparten. Juguetes ya no usas? Dalo. ¿Qué ropa? Exacto. Echas toda la ropa. Y los vas la a das. Límpienla, ¿y nada sabes más, por qué? Favor. ¿Y sabes qué? Te voy a decir algo. Aprender a dar, eso ayuda mucho. Aprender a limpiar la casa, ponerla en orden. Olvídense del cuarto de los trabajos. Es que yo una vez fui a una casa, en una casa había tres salas, dije, y amontonadas. ¿Por qué tienen tres salas? Es que es la de mi abuelita y la de la abuelita de mi esposa. Y, no, bueno, ya pero las tienen guardadas y llenas de polvo. Le dije, con razón, no tienen, no tienen. Acumules, la gente que acumula es avara, la gente que acumula no sabe desprenderse, limpia, sí, eso es lo principal que te puedo decir. Y así como no sabe soltar ese suéter, no sabe soltar cosas de adentro. Ah, claro, o sea, emocional, eso es lo más importante. Cómo va la ley, cómo es afuera, es por dentro, como es arriba, es abajo, entonces aprende a desprenderte. Limpia. Y de los pensamientos, por ejemplo, dices, este año me fue terrible y ahora sí este año me va a ir mejor. Yo te voy a decir una cosa, nunca te va terrible, te va como te lo generas. Exacto. Lo que te va de acuerdo, y te va de acuerdo a tus pensamientos. Entonces, tú lo que piensas lo estás generando. Si tú piensas en violencia, va a haber violencia en tu vida. Si tú piensas en amor, va a haber amor en tu vida. Si tú te sumas a una ola drástica, vas a generar dramas en tu vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Generar armonía, generar paz, generar prosperidad. Y también podemos limpiarnos de la gente que no nos da, o sea, que no nos deja nada de provecho. La claro, gente tóxica. Hay que hablar un día de la gente tóxica. ¿Esa también ya se puede retirar? Mira, a esa gente ya díganle adiós, ya se puede retirar. Y también otro día vengo a hablar sobre prosperidad. Ay, chico, tengo ahí muy buen tema sobre prosperidad. Ya queremos que hablamos para este mes. Sí, porque, ya, perfecto. Al aire. Ya que entre el año del gallo, ¿por qué no repetimos sesión? Pues sí, en febrero. Para ver, órale, para febrero podemos repetir sesión y ya hablamos de cómo está entrando, cómo está la energía y demás. Y ya a quien le interese, que se ponga en contacto, @RocioBenavente, que se ponga en contacto, Facebook, ya vemos. También en Facebook, Rocío Benavente, ¿no? Balab, Rocío Benavente Larios, ahí me pueden contactar por Facebook, sí, por inbox. Oye, y entonces, prosperidad rapidísimo, depurar y generar pensamientos positivos, trabajar. Quitar todo, trabajar y poner, mira, lo principal, ponle dirección a tu vida y deja de estar perdiendo el tiempo eso, dando vueltas. Que no sé ni qué quiero. Eso, empecemos por el día con estas tres cosas. Empiecen a darle. ¿Qué y más quieren saber? Muy fácil, ¿no? Así, ¿qué quiero? Bueno, me voy a poner la meta de, no sé, bajar 10 kilos. Pues entonces empieza a hacer ejercicio. O me voy a poner la meta de conseguir un trabajo. Pues entonces empieza a repartir currículum. Ahora, no te pongas metas extraordinarias. Ay, sí. Porque no estás programado para hacer metas extraordinarias. Por eso te sientes fracasado a los dos meses que empezó el año. Es que ponte metas leves. A ver, me voy a parar. Paro a las 6 de la mañana. Sí, y me despierto a las 8 para estar a las 6, entonces me voy a parar a las 7:30, ¿no? O sea, empezar a bajarle media hora. Y siempre te propone lo mismo. Cosas, detalles. Siempre lo mismo. Que si voy a dejar el favor, que si voy a bajar de peso. Mejor proponte sonreírle más a la vida. Exactamente. Algo fácil. Ser más amable con la gente. Eso, estar sí. Más en armonía. Y contigo mismo, empezar a depurar tus pensamientos. A ver, si tú no eres armonía, tú no eres paz y tú no eres luz, no esperes que el otro te vea como armonía, paz, luz y amor. Y que no necesitas irte a la pirámide a ponerte a meditar, porque luego ni saben y dicen, ahora sí ya estoy lleno de luz y de paz. No, así no se genera esto. Todo está en la mente, chico. Todo está en la mente y te voy a decir una cosa, en la acción. Ponte en movimiento, agarra tu brújula, ponle dirección, redirecciónala, limpia todo lo que tengas que limpiar en tu casa. Esa es la primer tarea que les pongo, porque es lo que hay que hacer de aquí a que entre el año. Ya después venimos y hablamos de ciertas cosas. Le acomodo. Está perfecto. Hoy, si se van a quedar en su casa, que no sea por miedo a lo que te vaya a pasar afuera. Exacto. No, por tu paseo, a limpiarle, ya sacar todo. Sí. Ollas, trastes que ya no usas, ¿no? Tanta cosa. Tira todo cosas. Lo que ya. Tira todo lo que ya no te sirva. Y sin miedo al futuro. Porque muchas veces pensamos más en lo que va a pasar y no vivimos el aquí y el ahora. Te voy a decir una cosa.
no hay absolutamente nada, solamente hay un solo momento. Hoy. Ahorita estamos las tres y agradecelo ya no hay también. Más. El pasado ya fue hace media hora, ya fue hace una hora, ya lo suelto y lo libero. ¿Sí? Lo único que importa es este momento. Así es. ¡Vamos! Es un honor tenerte, caray. Se nos fue. Necesitamos dos horas. Regresa, por favor, regresa. Pues ya se nos acabó el tiempo, Chío. Un placer, de verdad. Bienvenida a la familia consciente. Muchas gracias. Es tu casa. Es un honor. La frecuencia que abre la conciencia, Exa 98.7. Pero sí, ábrela. Que estamos todos los sábados aquí intentando dar lo mejor y lo vamos a dar. Vayan por el abrelatas y ábrala. Oigan, cerramos ya. Escucharemos Dato Curioso y bueno, ya nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado. Pero antes, esperen, Rubén Olaya Galán, sí. Ganador de la rosca, y tienes que venir hoy, porque hoy te damos y ya no hay canje para otro día. Sí, gracias Rubén, gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos el próximo sábado. Sean felices, regalen besos, apapachos, abrazos y sean conscientes. Alta sonrisa. Ser consciente. ¿Alguna vez te preguntaste por qué los chinos celebran Año Nuevo en febrero y no el primero de enero como la mayoría del mundo? O tal vez, ¿por qué los chinos siempre representan la fiesta con algún animal? Pues aquí te cuento 10 datos curiosos que seguro no sabías del Año Nuevo chino y que este 2017 tiene como animal regente el gallo de fuego. ¿Por qué su Año Nuevo no es el primero de enero? Mientras que en Occidente nos regimos bajo el calendario gregoriano, China y otros países asiáticos como Corea, Japón y Vietnam utilizan el calendario lunar cuyo fin de año oscila entre finales de enero y mediados de febrero. Ese calendario lunar se rige bajo animales que determinan la personalidad de los nacidos bajo su signo. ¿Qué significa el gallo de fuego? El gallo es el signo de la madrugada y del despertar. En 2017, el triunfo y el éxito solo se podrán lograr a costa de mucho trabajo y paciencia. Todos los nacidos en los años 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981 y 1993 pertenecen al signo del gallo. Según el horóscopo chino, los nacidos en el año del gallo son seguros de sí mismo, aunque a veces menos de lo que aparentan. Tienen un aire elegante y orgulloso, sin ser altaneros, ni llegar a ser vanidosos, pero les gusta tener presencia allí donde van. ¿Cómo celebra el Año Nuevo chino? La medianoche del día marcado por el calendario, los chinos se lanzarán a las calles para saludar la llegada del Año Nuevo con una estruendosa traca de petardos y fuegos artificiales, mientras que luego se quemará dinero de mentira en honor a sus ancestros. Al día siguiente irán a los templos para pedir por éxito a sus vecinos. ¿Qué se come? La tradicional cena de Año Nuevo chino está compuesta por el cerdo y pescado para traer abundancia y buena suerte al hogar. También hay raviolis rellenos de carne, verdura o mariscos. ¿Qué regalos se hacen? Los chinos entregan sobres rojos llenos de billetes cuyo importe para dar buena suerte debe ser siempre par, sin contar el número 4 porque está asociado a la muerte. ¿Cuánto duran las vacaciones? A pesar de que trabajan todos los días de la semana, durante el Año Nuevo chino, los ciudadanos hacen un alto a sus actividades para viajar y visitar a sus familiares. Para eso incluso hay acuerdos estatales y privados. Según sea el caso, las vacaciones pueden durar hasta 2 semanas previas y posteriores a la fiesta. ¿Cuántos chinos viajan por el Año Nuevo Lunar? Al ser la festividad más importante de China, millones de personas se desplazan para celebrar el Año Nuevo Lunar con sus familiares. El Ministerio de Transporte chino calcula que durante los 40 días que dura este periodo vacacional, se efectuarán más de 3.6 millones de desplazamientos. Puertas y ventanas abiertas. A las 0 horas del nuevo año, los chinos abren las puertas y ventanas de sus casas para permitir que salga el año anterior y se lleve lo malo. Durante la fiesta de Año Nuevo, no se habla del pasado, solo sobre el futuro, ya que puede traer mala suerte. Asimismo, los niños tienen permiso para comportarse mal, ya que no se les regaña o golpea. Existe la creencia de que si un niño llora durante Año Nuevo, llorará todo el año. Los colores de la suerte para este año son dorado, marrón y amarillo. Y con respecto a los números de la suerte, son el 5, el 7 y el 8. Yo soy Viviana Suárez, y en Ser Consciente, esto fue El Dato Curioso. Exa 98.7, la frecuencia que abre tu conciencia.